profesor Fontán. Llegué temprano. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Gracias por venir. La verdad es que anoche casi no puedo dormir, Lo que le di es un borrador. Se me ocurren un montón de cosas para modificar. Pero bueno, antes quería escuchar su devolución. Bueno, a mí me pasa lo mismo, Siempre hay algo para mejorar. Por eso, publicar nos redime de todas esas eternas correcciones. Sí, claro, es a usted. A mí me falta mucho todavía. Tengo café recién hecho, ¿quiere? No, gracias. Es veneno turco. ¿Cheesecake? Es casera, le hizo mi vieja. No, te agradezco. Bueno, profesor, agilíceme este momento terrible y dígame la verdad. Le pareció una porquería, ¿no? En principio te digo que la leí completa. No te rías. Si no me hubiera gustado, no pasaba de la página 10. ¿Tuviste alguna otra devolución ya? No, seguí su consejo. Hasta no tenerla terminada y corregida, que nadie la lea. Si no, todos opinan. Muy bien. Bueno. A ver. Fíjate que hice algunas acotaciones en los márgenes. Bueno. Permiso, ¿eh? Sí. Está bueno esto, sí. Adelantar la información sobre el padre. Y sí, porque de otra manera te arriesgas a que el lector lo anticipe. Sí. Voy a confesarte algo, Sebastián. Es lo mejor que escribiste hasta ahora. Y lo mejor que yo leí en mucho tiempo. ¿En serio? En serio. Bueno. Es la novela de un autor, no de un alumno de literatura. Por supuesto que hay cosas para pulir, pero... Bueno, el título, por ejemplo. En el nombre del padre suena muy... No sé, muy... pretencioso. Tal vez sería mejor algo más corto. El secreto, ¿no? Más enigmático. Vende más. Sí, podría ser. También habría que corregir algunas expresiones que suenan... un poco borgianas. Sí, eso es verdad. Hay algo de Kafka, ¿no? Sí. No, bueno, pero eso yo quería que fuera evidente. Igual la gente no entiende nada. Todos hablan de Kafka, pero nadie lo lee. El personaje de la novia está muy bien construido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Aparece poco, pero es mi preferido. Incluso imaginé una segunda parte de la novela contada desde ese punto de vista. Nunca se me hubiera ocurrido.
Sebastián, ya llegué. ¿Algún llamado para mí? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Sebastián? ¿Está? ¿Eh? ¿Quién otro podría escuchar la música a ese volumen? Profesor, quería agradecerle mucho. Desde que murió mi marido, Sebastián quedó muy angustiado. De lo único que habla con un poco de alegría es de sus clases. Ah, bueno. Me halaga mucho lo que me dice. ¿Quiere un café? No, no, gracias. Es veneno turco. Subcomisario Serrano. Qué raro verlo por acá, ¿eh? Sí, alto, ¿eh? ¿Qué me cuenta? Esto es un suicidio de acá a la China. ¿Ah, sí? Hay un solo disparo a corta distancia. Orificio de entrada en la sien izquierda y sin orificio de salida. El pibe estaba todo el tiempo deprimido, encerrado. Ahí está la madre. Profesor de literatura y venía a dar clases. Estaba en la planta baja en el momento que escuchan el disparo. Todos los vecinos lo corroboran. Un solo disparo. El cuarto donde lo encontraron, sí, estaba cerrado con un pasador del lado de adentro. Ajá. Después hay una ventana, pero es muy chiquitita, diminuta. Es imposible que alguien pueda entrar o salir por ahí. Ahora, yo no los entiendo estos pibes, viejo. Qué ganas de cagarle la vida a la familia, ¿no? Sí. Estoy mandando el revólver a balística. Ahora. Mañana a la mañana tengo un informe detallado del forense. Ajá. Y me queda tomar la declaración al profesor. Sí. Y después a la madre, que la voy a hacer despachar rápido porque está destruida. Bueno, pero vos no te tenés que ocupar de eso, ¿eh? Anda a tu casa a festejar, dale. ¿A festejar? ¿Festejar qué? Dale. Hola. Hey, buenas, señor. Bien, ¿cómo andamos? Bien, bien. Ahí va. Mira qué desastre esto, por favor. Bueno. Muchachos, ¿me escuchan un minuto, por favor, todos? Che, la vieja del pibe no está por acá, ¿no? Está abajo, señor. Bueno. Bueno, a partir de este suicidio le vamos a dar la despedida a nuestro amigo Altoé, porque de la central me comunicaron que a partir del lunes va a dejar de ser inspector de homicidio para convertirse en nada más, ni nada menos que en principal. A ver, Montero. Señor. Ocupate de todo el papeleo, quiero este caso cerrado y archivado en 48 horas. Sí, señor. Bueno. Señor subcomisario. Sí. ¿Ya se sabe quién lo va a reemplazar? No, seguro que vos no, que aguante. Te salió mal, mancilla.
Hay alguien que me traiga un pedacito de esa torta que tiene una pinta bárbara. No comí un carajo en todo el día. Estábamos con el profesor acá abajo y escuchamos el ruido. Chica, ¿no importa? ¿Ya buscaste? Venga. ¿Qué ruido escucharon, señora? El disparo, oficial. Escuchamos el disparo y subimos corriendo al estudio. Usted es el maestro de lengua del chico. Literatura. Literatura. Yo le daba clases en la Universidad de Buenos Aires y... Buenos Aires. Ahora le estaba dando clases particulares. No llegó a verlo con vida, ¿no? Por desgracia, no. Bueno, dice que la puerta estaba cerrada. Sí, el profesor la tiró abajo y... Y lo encontramos ahí, pobrecito, mi vida, mi amor, mi chiquitito. Oficial, no podríamos seguir con esto en otro momento. Ya terminamos, señora. Es solo para cerrar el caso y para evitarle molestias futuras, ¿sabe? ¿El arma era de ustedes? No, jamás hubo un arma en esta casa, nunca, nunca, nunca. Bueno, señora, listo. No la vamos a molestar más. Con su permiso. ¿Y a dónde se lo llevan ahora? El cuerpo va directo a la morgue judicial, es rutina. Va a poder disponer de él en cualquier momento. Con su permiso. No voy a poder disponer de él, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Mataste a alguien hoy? No. ¿Arrestaste a alguien? No, no, tampoco. ¿Y qué hiciste? La verdad que no mucho. ¡Ratiputo! Mi abuela dice que meta sin carne del 11H, que se le pasa echándole guarangadas y le deja la grabación en la puerta. ¿Cómo no? Sí, decirle que mañana lo arresto. ¿Eso dijiste la semana pasada? Perdón, ¿no tendrían que estar haciendo la tarea ustedes ahora? Esta. Vamos a la tarea. Botón. Montero, ¿cómo le va? Día 12, alquiler impago, ¿me explico? Che, Franco, ¿qué haces? Habla Canario. Escúchame, este sábado a la noche reservamos cancha. No vas a arrugar esta vez, ¿eh? Buenos días, este es un mensaje para el señor Franco Montero de parte del estudio Steinbrun y Asociados con motivo del fallecimiento del señor Gregorio Montero. Es imprescindible que se presente mañana a primera hora en nuestras oficinas, no solo para hablar de los aspectos relativos a la sucesión, sino de otro tema de mayor complejidad del que preferiríamos enterarlo personalmente. La dirección del estudio es Avenida Maipú 311. Según tengo entendido, usted y su padre no tenían ningún tipo de relación ni de contacto. Correcto. Usted estaba al tanto que su padre vivía en Mercedes, provincia de Buenos Aires. No. Bueno, el señor Montero se contactó con nosotros durante los últimos meses de su enfermedad. Ajá. Con el propósito de poner los papeles al día, en fin, y dejar expresas órdenes a seguir después de su fallecimiento. Bien. Si usted me permite, yo le voy a leer algunos puntos con respecto a esto. No, no hace falta. Porque no resume, vamos al grano. ¿Dejó algo? Bueno, si se refiere a los bienes materiales, la propiedad que servía como vivienda fue rematada para levantar la hipoteca, cubrir gastos, entre ellos nuestros honorarios. Le cuento también que los muebles fueron donados a una fundación sin fines de lucro. Con respecto al dinero, en efectivo no había. Ah, bien. Pero sí hay algo, o alguien mejor dicho. Usted estaba al tanto que su padre tenía otro hijo, Lorenzo Montero. No. La madre muere durante el alumbramiento, entonces la última voluntad de su padre, teniendo en cuenta que no hay, digamos, familiares vivos ni directos, es que usted sea el custodio de Lorenzo hasta que te cumpla la mayoría de edad. ¿Es una joda? Perdón. ¿Es una joda? Me abandona, tiene otro hijo y quiere que yo me haga cargo de él.
Yo le agradezco mucho, doctor, pero yo no acepto. Puedo entender que su primera sensación debe ser muy invasiva. Pero yo no se lo estoy ofreciendo, yo lo estoy notificando. Las leyes son así, yo no las dicto, las hago cumplir. Mire, es importante que sepa algo antes que conozca a Lorenzo. Él no es un chico común, digamos que es una persona especial. ¿Tiene algún problema? No, no. Una inteligencia superior a lo común. Su último test ha dado un coeficiente intelectual de 200. No tengo idea de eso, ¿mucho? Digamos que lo transforma en un niño prodigio. Un segundo. Vení, Lorenzo. Vení, quiero que conozcas a Franco, tu medio hermano. Bueno, hola. ¿Querés? ¿Así que sos un genio? No, nada más tengo facilidad para algunas cosas. ¿Para qué cosas? Según el doctor Frenkel, tengo una inteligencia lógico-matemática, acompañada de un fuerte desarrollo del pensamiento lateral. ¿O sea? Puedo ordenar, comparar, ver estructuras, hacer deducciones lógicas. Podemos usar la sirena. No se toca la... No es un juguete. ¿Y vos qué haces en la policía? Estoy en la división de homicidios. ¿Soy detective? No exactamente. Bueno, pero te asignan casos. Sí, digamos, estoy en una brigada. Hay muchas brigadas y cada brigada tiene un rol asignado distinto. Es muy complejo el mecanismo. No te puedo explicar ahora en este momento cómo funciona la comisaría. Debe ser fascinante, ¿no? Mira, si sos tan inteligente, te darás cuenta que no me puedo hacer cargo de un nene de 10 años, ¿no? 11. 11. ¿Tu papá te habló de mí? No. ¿Nunca? Nunca. Tengo un poco de sed. ¿Y a qué grado vas? Acabo de terminar la secundaria hace 3 meses. Rendí libre todas las materias. Pero todavía no sé qué carrera seguir. Antes me gustaba la egiptología, pero ahora se me pasó un poco. Mira, vamos a poner una cosa en claro para que... Vos te vas a quedar conmigo solo hasta que encontremos una solución. Vamos a encontrar una familia adoptiva, un orfanato, algo. Pero vos no te podés quedar a vivir conmigo para siempre, ¿entendés? ¿Por qué no? Bueno, por ejemplo, está el tema del dinero, ¿no? Yo tengo dinero como para mí solo, no tengo para dos personas. ¿Cuánto ganas por mes? No se pregunta eso. Perdón. 890 pesos. ¿Bruto o neto? Neto. ¿Cuánto pagas de alquiler? 320 pesos. ¿Gasto fijo? 90 pesos por mes, pero a veces un poquito más. Te quedan 480. Dividido 30, quedan 16 pesos por día. Si vos te quedás con el 75% y yo con el 25%, vos vivirías con 12 pesos y yo con 4. Yo puedo vivir con 4 pesos. ¿Van a querer algo más, chicos? ¿Les traigo algo más? No, no, estoy bien. Bueno, cualquier cosita me avisan, ¿eh? ¿Vivís solo? Sí. ¿No tenés novia? No.
Ajá, ¿qué? No, no, nada. Mirá, que yo esté solo no quiere decir que duerma solo, ¿entendés? Wow, ¿qué es, una adivinanza? ¿Eh? Que esté solo no quiere decir que duerma solo. Que esté solo no quiere decir que duerma solo. Mansilla. Ya puedes cerrarle el caso a tu amigo Serrano, Montero. El informe del forense confirmó lo del suicidio. Muerte instantánea causada por el disparo. Bien. Balística también. Crespi dijo que las únicas huellas digitales encontradas en el arma eran las del chico. Okay. Es un 38, tiene el número de serie borrado. Seguramente la compró en una villa o en alguna de esas ferias de las provincias. Te imprimí unas fotos a todo color. El chico se encerró en su cuarto, puso música y ¡pum! ¡Chao, mundo! Llamen de la mesa 1, Marcé. ¿Me traes un café con leche, Marcelita? Sí, ya te lo llevo. Cómo me gusta esa moza. Jamás me va a dar bola, a vos menos. Yo por lo menos tengo el encanto de la piel caribeña. Fortunato y Bianchini se la quisieron levantar, pero no hubo caso. Parece que tiene novio, sale con un tipo casado. Zamorini dijo que una vez, después de horas, le dio de tomar y le dio unos besos. Pero anda a creerle. Es más mentiroso con las minas. La semana pasada fue a hacer una guardia, un acto presidencial, y dice que Cristina Kirchner le tiraba onda. Perdón, pero ¿y la torta? ¿Este quién es? No, es una historia un poco compleja. Después te cuento, mi hermano, pero después te cuento. ¿Qué pasa con la torta? No, digo que si alguien se está a punto de quitar la vida, ¿por qué se va a servir un pedazo de torta para dejarla ahí? ¿No es sospechoso? Franco, ¿para qué se sirvió la torta si no la iba a comer? Es ridículo. Caucásico va con ese. Tengo que entregar este informe mañana a primera hora de la mañana y lo único que tenés es un pedazo de torta, Mansilla. Te lo pido por favor, No lo puedo creer. ¿Te gusta más llenar informes que investigar? Parece un chico que prefiere hacer la tarea en vez de ir a jugar al parque. No me gusta llenar informes. ¿Sabes por qué lo hago? Porque es mi trabajo. ¿Y por qué trabajas de lo que no te gusta? Cállate la boca. No te metas en mis cosas. Está bien. No es poca cosa una torta. Nuestro trabajo es ese, observar el detalle. ¡Wow! ¡Una lupa! El pibe se suicidó adentro de un cuarto que se cierra por dentro. Explícamelo, a ver. Explícamelo. Habría que ver la escena del crimen. Habría que ver la escena del crimen, es increíble. Porque el asesino podría haber estado escondido dentro del cuarto y haberse ido cuando la madre y el profesor entraron. ¿Sabes cómo termina esto? Con bolsillos suspendidos. Me voy a balística. Quiero saber ya de dónde salió ese revólver. La lupa es tuya, Lorenzo, te la regalo. Gracias, Mansilla. Señora, ¿no sabe si Sebastián tiene algún enemigo? ¿Conflictos con algún compañero acá en el barrio? No, no, no. No, al menos que yo sepa. Sebastián era un poco introvertido, pero
No era problemático, no, no. Oficial, no, no entiendo qué pasa. Lo que sucede es lo siguiente. Hay algunas cosas que no cierran. Es por eso que yo necesito agotar la instancia de la investigación. ¿Comprende, señora? No puedo cerrar el caso todavía. Por eso lo cité. Usted dice que hay cosas que no cierran. Pero nosotros estuvimos acá. Mire, oficial, este es un hecho tremendamente lamentable. Pero más lamentable es una actitud tan invasiva durante el duelo de esta mujer. No, 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 Fontán, no, déjelo. Nadie me va a devolver a mi hijo ya, así que... ¿Qué más quiere saber? No, señora, primero quiero decirle que yo comprendo la terrible situación por la que usted está atravesando y que mi intención no es otra que hacer mi trabajo. Es lo único que quería decirle. No sabe si tenía alguna deuda. Bueno, a ver, imaginemos. Supongamos por un momento que la muerte de este chico Sebastián no fue un suicidio. A mí, francamente, le digo, oficial, no me molesta que ustedes investiguen. Es más, me parece perfecto. Ojalá la policía siempre se comportara de esta manera. Pero, francamente, lo que me preocupa es la madre de este chico. Yo lo entiendo perfectamente, profesor. Bueno, no, no, no. Imagínese mi situación de tener que venir acá en este momento. Pero déjeme serle sincero. Lo que sucedió fue lo siguiente. Mi hermanito acá me marcó lo de la torta. Y a mí me dejó pensando, sinceramente. Así que el de la torta fuiste vos. Este chico es completamente visco, ¿no? No, completamente no. Se me desvía un ojo nada más. Sobre todo cuando estoy cansado, ¿eh? Ya me parecía rara su presencia acá. Yo decía, ¿cómo van a traer a un nene a un lugar como este? Pero claro, él es todo un detective. Bueno, supongamos que después de matar al muchacho, el supuesto asesino decide esconderse en algún rincón de la habitación, esperando el momento oportuno para escaparse y ganar la calle cuando ustedes abren la puerta. Convengamos, oficial, que en este cuarto mucho lugar para esconderse. No, 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 no. ¿Y detrás de la puerta? A ver. ¿Vos decís? Acá. El asesino se esconde acá. La madre de Sebastián y yo entramos. Y él aprovecha para escabullirse detrás de nosotros. Es una posibilidad, ¿no? No. Acá hay una marca. A ver. Acá. Permiso, ¿eh? ¿Ves? Sí, sí, hay una marca. Claro. No, lo que él quiere decir es que cuando usted embistió la puerta, el picaporte golpeó la pared dejando una marca en el revoque. O sea que si hubiese habido alguien acá no habría marca. Y entonces habrá que pensar en alguien colgado del techo, ahí agarrado de la viga. ¿A usted le parece? A mí, francamente, me parece muy difícil. No, como plan sería ilógico. Es muy fácil de ser descubierto, no, no creo. Entonces hay que volver a la teoría del suicidio, porque placar no hay. Hay una novela de Ellery Queen, creo, donde el asesino usa un imán para cerrar la puerta desde afuera. ¿Ah, sí? ¿Ellery Queen? ¿Sabes que no leí nada yo de...? Qué vergüenza, ¿no? Un chico lee más que yo. ¿Y qué tal? ¿Escribe bien, Ellery? Permiso. Señora, señora. Un poquito de agua. No se hubiera molestado, por favor. Gracias. Gracias. Este chiquito es un encanto. Tiene la misma mirada de Sebastián. ¿Qué, a él también se le debía un ojo? No, no es eso, es la expresión, la manera de mirar. Me hace acordar muchísimo. Cualquier cosa me avisan. Cómo no, muy gracias. Entonces ojalá que haya sido un asesinato, porque si no soy un suicida en potencia.
Lorenzo... Bueno, por ahí se escapó por la ventana, si no era una persona muy grandota, porque... ¿Cuánto puede medir ese ventilete? Sí, ¿eh? No, que con un imán el asesino tranquilamente podría haber cerrado la traba desde afuera. No, no, en la vida real eso es imposible, Lorenzo. Mirá que sí, ¿eh? Lorenzo, no, el magnetismo de un imán no atraviesa una puerta de madera, por favor. Bueno, está bien. Nos olvidamos del móvil, profesor. Uh-huh. Estamos suponiendo que esto fue un homicidio planificado, fríamente calculado, pero no tenemos el motivo por el cual alguien necesite deshacerse de este muchacho. Bueno, por ahí un seguro de vida. No, no, no tenía, yo averigüé, no tenía. Una novia celosa. Se separó hace 3 meses de su última novia, fue pacíficamente. Además, un crimen pasional nunca es tan elaborado, ¿se siente bien? Sí, sí. Quizá lo mataron para robarle algo. Y sí, pero en general cuando un homicidio es para robar algo, está todo más revuelto en el ambiente. No, pero por ahí tenía ahorros escondidos, ojo. No, no, acá lo que pasó fue otra cosa. Acá el muchacho va, se sirve una torta, le da un pico de angustia, se pega un tiro en la cabeza. Yo muchas veces, sin ir más lejos, me sirvo una taza de té y a la mañana está intacta en la mesita de luz. Sí, sí. Suena lógico, oficial. Mire, yo le reitero que todo este tema del suicidio me parece un crimen. Todo el tema del crimen me parece un delirio. Ah. Porque cuando el disparo sonó, la madre y yo estábamos en el living. ¿Cuánto podemos haber tardado en subir? 20, 30 segundos, como mucho. ¿Por dónde se puede haber escapado? No, no. Sinceramente, me parece más el argumento para una novela que para la realidad. ¿Y una novela? Una novela. Van a matar a una persona para sacarle un libro que cuesta, ¿qué? 30, 40 pesos, 100 en una librería. Bueno, pero a lo mejor es una edición limitada, antigua, o no sé, una joya literaria. No, no, yo digo una novela escrita por él. Ah, escrita por él, sí. ¿Usted tenía acceso a lo que él escribía? Mire, nosotros mayormente trabajábamos con obra publicada. Ajá. Chesterton, Joyce, Proust, Poe. A veces, pero como si yo le dijera, a veces me traía algún ensayo escrito por él, algún cuento, pero una... Montero, ¿me copias? Un segundito. Te copio, Mancilla. ¡Encontré algo! ¿Qué pasa? ¡Rápido! ¿Qué encontraste ahora, cerebrito? ¡Mire! Ahí hay una huella. ¿Sí? Una huella. Sí. Se pudo haber escapado por la escalerita, ¿no? A ver. Sí, sí. Pero puede ser de cualquiera. Además, no hay huellas digitales. Justamente. Usó un guante. Eso prueba que alguien se ocupó de no dejar huellas digitales. Claro, pero alguna mucama puede haber lavado los vidrios. ¿Pero para qué los va a lavar si hoy a la mañana llovió todo el día? Sí, es verdad. Uy, mirá, 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 mirá lo que hay ahí. ¿Vos habías visto eso? Ahí, ahí, ¿ves? ¿En dónde? No lo veo. No, 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 ahí, más allá, ¿ves? ¡Lorenzo! ¡Epa, pa, pa! Bájate de ahí, Lorenzo, vení, vení. No, yo lo estaba teniendo, no se preocupe. Vení, Lorenzo. Yo vení. También me asusté cuando lo vi acá, en la ventana. Que sea la última vez que te subes a una ventana, ¿está claro? Es un piso, nada más. No, 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 pero está bien, no, no te subas más. Profesor, nos tenemos que retirar nosotros. Llamó mi compañero y me tengo que encontrar con él. ¿Qué? ¿Alguna pista interesante? Debe ser una pavada, en realidad. Pasa que es un lugar peligroso y tengo que acompañarlo. Yo le agradezco mucho. ¿Y a dónde lo va a dejar al nene? ¿Por qué no lo deja acá un par de horas? Va y después viene. Claro, porque acá hay pistas. Y de paso podemos seguir investigando. Así cuando viene nos cuenta las novedades a la madre de Sebastián y a mí.
me parece demasiado. Usted ya colaboró muchísimo. Es una molestia. Por favor, me quiero quedar con el profesor Fontán. Lorenzo, no, ¿qué te acabo de decir? No es un cumpleaños esto. ¿Quién quiere tomar leche chocolatada con galletitas? ¡Yo! En serio, hombre, en serio. Vaya, yo no tengo demasiado que hacer. Me puedo encargar perfectamente de Lorenzo. A veces antes de vender las armas le borra el número de serie, pero solamente la parte de afuera. Así que le pedí a Crespi que desarmara el revólver. Y, dicho y hecho, el número estaba en relieve, en la chapa, adentro. Rastreé la pistola. Se la robaron de una armería en Flores hace 6 meses. Se llevaron 50 lucas en armas con un camión de mudanza. Más los muebles, la computadora y el auto del dueño de la armería. Recordé que así roba la banda del Choco Ramírez. Y entonces nos fui a ver al loco Parente, porque él estuvo un tiempo con la banda del Chueco. Y entonces, dicho y hecho, dejó de trabajar con él porque el Chueco se encamó con la hija. Así que largó todo. Le dijo que Ramírez liquida las autopartes en Warnes, los electrodomésticos en Boedo y las armas en Villaluro con el Tuerto Mendizábal. Sí, pero el Tuerto está preso. Sí, fui a verlo, a Devoto. ¿Fuiste a verlo a Devoto? Por lo menos me llenó de entusiasmo. Buah. Para mí que se ayudó de la mesa para saltar la ligustrina. Cuando se subió, la movió un poco y eso provocó estas marcas en el piso. Eso nos indica que el asesino es relativamente pesado. No es un chico. Bueno, pero es bajito porque si no la hubiese saltado. O tal vez nada ágil. Por ahí se ayudó de la mesa por falta de actividad física. Tal vez se dedicaba más a las tareas intelectuales, ¿no? Sí. Está yendo demasiado rápido, chiquitín. Todavía no sabemos cómo entró a la casa ni cómo salió del cuarto. Porque tu hermano dijo que lo del imán no se puede. Se puede. Yo en Mercedes, a la señora que me cuidaba, me la escondí abajo de la mesa y con un imán le movía los cubiertos. Un día se lo tuve que decir porque pensaba que estaba poseída. Venga. Vamos a ver con qué pista nos encontramos del otro lado. Acá. ¿Te dijo algo el Tuerto o no? Que hay solo 2 tipos que se encargaron de venderle las armas. Ese revólver lo vendió el Negro Zapata o el Gordo Tolosa. ¿Y ahora dónde me estás llevando, Mancilla? Al Negro Zapata lo mataron hace 2 meses en el operativo de la Cava. Estaba asociado a la banda de comisario Minguetti. Dice que lo bajaron para que no cantara. Y teóricamente... esta es la oficina del Gordo Tolosa. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quisiera ver a Tolosa? ¿Quién es? Policía Federal. No buscamos problemas, queremos hacer unas preguntas. Un momento, por favor. Gracias. ¿Para vos te das cuenta que estamos siguiendo una criatura de 11 años? No te puedo creer. ¡Ey! ¡Ey! Ah, bueno. Integrar. Dialoguemos.
Dale, dale, dale. Dale, dale. Oiga, fue Saladino. Yo no tengo nada que ver con la mafia de la carne. No es mi negocio. Lo único que me llevé fue una vaca, viejo. Una vaca para un asado de mi primo. ¿De qué estás hablando, Tolosa? ¿No vienen por el quilombo al Mercado Central? Solo por lo que me hiciste correr va a ser preso. Ahí viene el otro. El arma. ¿La reconoces? Lorenzo, esto es peligroso. Volvamos a la casa. Vos estás a cargo mío ahora. Es que ya estamos cerca. Entre los dos lo podemos descubrir. Hay que usar la inteligencia. Mirá, si tu teoría es correcta, demasiado inteligente, yo no soy. De hecho, mi papel en todo esto habrá sido bastante bochornoso. Deliberadamente utilizado como testigo del crimen. Sí, y ahora que lo dice así... Hay algo que no me cierra. ¿Qué es lo que no te cierra, mi vida? ¿Que por qué alguien se va a arriesgar a matar al chico sabiendo que adentro está la madre y usted? ¿Qué pueden descubrirlo? Y bueno, porque capaz que alguno de ellos... No sé, me mareé. Ya estoy mareado, te lo confieso. Vas demasiado rápido, sos muy inteligente para mí. Salvo que quisiera que piensen que la muerte se produjo en ese momento. Y en realidad ya lo había matado. Para un segundito. Yo el disparo lo escuché, loco, no estoy. Pudo haber sido falso. Estamos buscando a la persona que compró este 38 especial. 2 pulgadas, metal, 5 tiros, mango de madera. Para un poquito, necesito tomar algo. En este estado no puedo ni pensar. A ver, tráele una botellita de agua a este tipo. ¿Un Gatorade puede ser? Frutas tropicales. Bueno, no te pases, Tolosa. No te pases. No sé si la vendí yo. Preso va a ser igual. La única diferencia van a ser la cantidad de cargos que voy a poner en tu contra. Así que ayúdame que yo te ayudo. ¿Sabes cuántas veces la escuché esa? Esta vez va en serio, Tolosa. Sí. A ver, déjame pensar. Pará, creo que me agarré. Uy, no, viejo. Dale. Pedile que me traiga algo. ¿Algo qué? Sí, un batisalir, algo. Mira, contestame una cosa más y cierro mi caso. ¿Se la vendiste a un muchacho joven, de 18 años más o menos, delgado, tez blanca, pelo enrulado, sí o no? Mira, solo te contesto porque me mandaste a traer la bebida. Y yo sé reconocer un buen gesto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? En los últimos 3 meses vendí un solo 38. Y fue un rubio, 45 años, trajeado, con anteojo y frente amplia. Raro. Me dijo que iba a robar un banco. Y era la persona con menos pinta de chorro vi en mi puta vida. ¿Y cómo pudo haber fingido el disparo?
No, eso es una pavada. Una explosión activada a control remoto, un petardo con mecha. No, eso es lo de menos. Lo que no entiendo es por qué nadie escuchó el verdadero disparo. O sea, lo que vos decís es que lo que yo en verdad escuché no era un disparo. Ahora, si lo mataron antes que yo llegara, alguien tiene que haber escuchado el disparo verdadero. Sí. Ya lo tengo. Escucha, a ver. El asesino utilizó el ruido del tren para ocultar el disparo. Y provocó la explosión en el estudio estando afuera de la casa. Exactamente. ¡Qué imaginación! Pero... che. Lo raro es que... Lo raro es que... ¿Qué es lo raro, nene? Que creo que la teoría se me derrumba, porque la policía, cuando entró, tendría que haber encontrado algún rastro de la explosión. Y los únicos que entraron antes de los peritos y pueden haber borrado la evidencia son la madre de Sebastián y... ¿Y? Bueno, también pudo haber sido un suicidio. Muy bien. Lo felicito, detective. Es muy interesante tu teoría, Lorenzo. Según vos, mi alumno me dio para leer una novela que nadie conocía, una novela inédita. Y a mí me gustó. Es más, me pareció genial. Es una posibilidad, nada más. Vi la oportunidad de publicarla con mi nombre, robándosela, pero claro, para eso tenía que matarlo. No cierra, ¿no? Yo conocía la casa, sabía que la puerta del estudio podía trabarse con un imán y elegí un método. No solo simular un suicidio, sino encontrar a dos testigos que lo confirmaran. Me está lastimando. Uno de ellos, yo mismo. Sí. Ahora que los puchos son forzados. No lo descartemos, ¿eh? Me parece un buen plan. Sí, como plan es bárbaro, ¿eh? Es el crimen perfecto. No, yo no diría perfecto. Está el tema de la torta, ¿no? ¿Qué tema de la torta? Ah, sí, ya me había olvidado. Te habías olvidado, sí. Vení, ya me había olvidado. Hay una novela de Larry Queen donde el asesino utiliza un imán para cerrar la puerta desde afuera. ¡Oya! ¡Encontré algo! ¡Oya! ¿Para mí que se subió a esa mesa? ¿No ve las marcas? ¿Sabe las veces que leí las novelas de Larry Queen, mocoso endemoniado? ¿Viste cómo quedan los perritos atropellados en la ruta? Así vas a quedar vos. Yo le grité, oficial, que no vaya a la vía, que era peligroso, pero no me escuchó. Quería ir a buscar huellas con la lupa. Y ahí quedó destrozado, pobrecito. Carajo, puso la vía, por Dios. ¡Terrible! Por favor, detiene. Córrase de la vía.
cuando escucha llegar a la madre, él enciende la mecha. Entonces sale, traba con el imán desde afuera la trabita, el pasador. Por el pasillo sale del altillo y se dirige hacia la habitación de Sebastián Aleu, donde está la ventana que da hacia el patio trasero. Gana el patio trasero, atraviesa la ligustrina, gana las vías del ferrocarril, camina unos cuantos metros hasta donde está estacionado el auto. Una vez que se sube al auto, lo único que hizo fue dirigirse hacia la casa como si nada hubiera pasado. Es espectacular esto, ¿no? Increíble. Quiero un informe completo mañana a la mañana. Dame el fútbol. Bien, señor. Ah, Montero. Sí. Te asciendo. A partir del lunes, hacete cargo de la brigada de homicidio que dejó Altoe. ¡Bravo, viejo! Gracias, subcomisario. Disculpe, señor subcomisario. ¿Qué? Yo también... ¿Usted también qué? Que yo también participé del operativo. Sí, ya sé. Si Montero lo quiere en su equipo, que él pida el traslado. Usted conoce las reglas. Sí, señor. Lo que me pediste, Montero. Ah, gracias. Sí. Señora, ¿cómo está? ¿Necesita un poquito más de agua, de café? ¿Algo? No, gracias, gracias. ¿Una? Ya tomé uno, sí. Gracias. Allanaron la casa del profesor Fontán y encontraron esto. Me parece que le pertenece. Sí. No tengo palabras para... Por favor. Para agradecerle. Gracias. Me gustaría despedirme del chiquito tan dulce. De Lorenzo. Lorenzo. Sí, que la verdad que fue fundamental para la resolución del caso. ¿Dónde está Lorenzo? No sé. ¿Cómo que no sé? No sé. No sé. Fortunato, ¿lo viste a mi hermanito? ¿Tenés un hermanito? Chini, ¿no viste un chico de 11 años con anteojitos? Ni idea, che. ¿A qué hora llegó a la casa? Alrededor de las 6 de la tarde. De frente. Creo que es el segundo. Perfil izquierdo. Muchachos, perdón. ¿No vieron un pibe de unos 11, 12 años con anteojos? No, nada. Gracias. De frente. ¿Asustaste, Lorenzo? Ah, perdón. Es que estaba leyendo esto. No, porque el cuerpo apareció tirado dentro de la pileta 4 horas después de que el forense determinó la hora de la muerte. Y el profesor había tenido una discusión delante de todo el mundo con ella. No es demasiado obvio. ¿Por qué se va a arriesgar a tirarla en el lugar que lo convierte directamente en el principal acusado? Ahí vamos de nuevo. ¿No es sospechoso